Hey, qué pedo, amistades. Yo soy. Que voy a moverme. ¿Y qué onda? ¿Cómo es? Ay, pinche avión. Amigas, este es el segundo video que grabo durante el día. Siempre que vean mis videos, piensen que los grabé en la noche o en la madrugada, güey. Está bien cagazón grabarlos de día, güey. Si no es el pinche avión, es el pinche camotero, güey. Me tienen hasta la... Pero bueno. ¿Cómo están? Espero estén increíbles. Si no están increíbles, ja, no se preocupen porque la Sailor, o sea, yo, ya subió un nuevo video y se la van a pasar bomba. Así es. Ay, amigas, pues, ¿qué les digo? Como pueden ver por el nombre del título, güey, hoy es otro de esos videos de transformación donde en realidad es nomás como estar haciendo el ridículo, güey, en cámara. Bueno, creo que todo mi canal en general es eso, pero bueno. Y así es, amigas. Leyeron bien por el nombre del título. Hoy me voy a estar convirtiendo en un hombre cisgénero heterosexual. Vamos a hacer de que nuestro mejor intento, amiga. Güey, o sea, hasta le invertí este proyecto. Porque aquí tengo, amigas, unas prendas que me van a poder servir para vestirme como un gran hombre heterosexual. Las pedí de Mercado Libre, o sea, amigas. Aunque haga videos pendejos, quiero que sepan que casi siempre les invierto dinero, güey. Entonces, pues, no me dejen de que... no me dejen de que hacer la vergüenza de Okis. Así que, pues, vean mis videos. Quise empezar este video de que arreglada y maquillada para que vean como que... Para que sea más el shock cultural que les va a, dar de que verme transformado en algo que no es esto, güey. De que en este espectro, en esta persona... No binaria que viene de las raíces del infierno, güey. No sé, pero probablemente de que ya que ven el resultado final, tal vez digan de que, ay, amiga, eso no es heterosexual, te disfrazaste de buchón o no sé. Sailor Fag, soy de que youtuber, güey, cantautor y lo que sea, pero antes que todo soy hermosillo. Entonces, si me estoy transformando en un hombre heterosexual, yo me estoy imaginando un hombre heterosexual de Hermosillo, amigas, porque... La última vez que tuve que estar conviviendo por mucho tiempo con hombres heterosexuales fue cuando vivía en Hermosillo. Y pues ahorita todavía, todavía de que tengo convivencia con hombres heterosexuales, pero pues no sé, güey, de que... deconstruidos. Pues, o sea, yo cuando pienso en un hombre heterosexual pienso de que en el vato sonorense, ¿saben? Entonces, eso es lo que voy a intentar hacer hoy, güey. Así que vengan. Acompáñenme en esta maravillosa aventura que va a hacer que la Sailor Fag se transforme en un hombre heterosexual. Como ya andamos en esas, una vez me voy a quitar las pestañas, amigas, de que ya me tienen medio harto. Estas también son de Dulce Vega, amigas. Esas creo que son las de BP06. Excelentes pestañas, Dulce Vega. Bueno, me voy a desmaquillar aquí en cámara, amigas, de que me quité los accesorios. Bueno, sí. Voy a platicar un poco mientras me quito mis cosas, güey, que me hagan no parecer un hombre heterosexual. O sea, este video desde hace mucho lo tenía planeado, pero, o sea... Según yo, estaba de que, ay, güey, voy a hacer el video transformándome en hombre heterosexual y ya que llega el millón, güey. Y pues, no me aguanté. Muchas gracias por toda la gente que está suscrita a este canal, güey. Ya no falta tanto para el millón, pero pues todavía falta un rato, ¿no? Ay, yo sé que hay mucha gente que habla de el Sailor hetero y así. Y son de que mis fotos, güey, donde estaba de que... Cuando todavía vivía en Guadalajara, cuando estaba en prepa, de que les inserto de que algunas aquí. Amigas... Aunque, o sea, ese de que ese no es el Sailor hetero, ese es un Sailor jotrón, nomás que no se sabía vestir, güey. Entonces, pues, siempre, la verdad de que siempre fui de que alternativilla y así, pero hasta que salí de mi rancho de Hermosillo, pude como que, pues, experimentar más con la ropa, porque pues vivía con mis papás y así. Entonces, pues, tenía que estar tranqui, ¿no? O sea, sí me vestía alternativo, pero, por ejemplo, la primera vez que me compré zapatos de que se unió alternativones, mi mamá de que... Y esos zapatos de Frankenstein así, de que a medio paro cardíaco y yo de que, ay mamá, X. Me voy a quitar todos los aretes. O sea, miren, de que yo sé, siempre se preguntan por cómo van mis perforaciones que me hice yo solo, güey. Aquí están, güey, están súper bien, no se han infectado. No me las he quitado desde esa vez que me perforé, entonces tal vez ahorita me las intente quitar. Si está muy difícil, güey, no me las voy a quitar porque qué hueva. Y pues bueno, nunca huelen sus piercings después de que se los sacan, amigas, de que huelen a masita. El ejemplo de hetero que yo les voy a traer hoy es como el hetero que yo tengo en mi mente, ¿saben? Soy de rancho, amigas, o sea, de que tal vez yo pueda salir del rancho, pero el rancho jamás va a salir de mí, güey. O sea, de que la cruz que me tocó cargar, güey, es ser de Hermosillo. Y pues,
La cargo con orgullo, la neta, o sea, sí me gusta mucho escuchar música sonorense y todo, pero pues cero quedo en los estándares de un niño bien de Hermosillo, güey, jamás. Ay, no, la del septum es un pedo sacarla y meterla, güey, entonces de que esa no me la voy a quitar. Ay, amigas, estoy muy nervioso porque estoy seguro que después va a haber de que demasiados memes de mí, güey, cuando esté de que vestido de hétero, pero pues el tipo de hétero que voy a hacer, güey, es como el tipo de hétero que cometería un crimen de odio hacia una persona de que no sea heterosexual. De hecho, ya actué la primera parte de la escena de crimen de odio. Voy a usar este desmaquillante, güey, que ya lo había usado antes, pero este es nuevo, no lo había abierto. Es de cero, güey. Güey, este es como para... Te derrite todo el maquillaje, nomás te lo tallas y te derrite todo. Entonces, pues, siento que es mejor que usar como que algodones y así. Porque honestamente, no les voy a mentir, yo siempre me desmaquillo con algodoncitos. Pero sé que es muy malo para el ambiente. Pero vean, eso está bien a gusto porque tiene una cucharita. Agarras de que... El producto es como un aceitito, güey, no sé con qué. Con la cucharita, güey. Y después te lo tallas en las manos. Se derrite, güey. Y después de que te... Vean. Y vean. Derretida quedé, amigas. No sé por qué hice esto en cámara. Me voy a enjuagar eso rápido. Y ahí vengo para ahorita seguir con la transformación de hetero. Amigas, ya me desmaquillé. Ese es un gran desmaquillante, amigas, pero lo único malo es que después de que te lo pones te deja ciego un rato. O sea, yo ahorita no puedo ver bien. Veo como borroso todo, pero pues desmaquillada estoy, amigas, y ayudé al planeta, así que si me hace daño a la vista o algo así, pues ni pedo. O sea, obviamente, o sea, un hombre heterosexual no tendría las greñas que yo me cargo ahorita, güey. Me voy a tener que poner gorra, que yo tenía una, pero eso no la dejé. Había una gorra aquí en la sala, ¿no? Me da un descanso porque igual ahorita ni siquiera puedo ver. O sea, estoy tratando de verme aquí, pero solo veo borroso, así que esperen. Desmaquillada ya estoy, de que me tengo que cambiar y así. Y pues me imagino que este video no va a ser de que va a estar muy cortito porque siento que no he hablado de mucho, pero vean. Les voy a enseñar las compras que hice específicamente para este video porque no tenía nada parecido en mi closet. Esta linda polo, güey, de que blanca. O sea, no recuerdo la última vez en mi vida que usé una polo, güey. Entonces, pues SPT. De que throwback a Sailor Fag y su gran éxito polo acartonada, güey. Esto voy a usar hoy. Me compré estos jeans, igual en el Mercado Libre. Güey, o sea. Tuve que comprar cosas para según yo verme hetero porque les juro que en mi closet no tenía nada, así de que de verdad nada de mi closet iba a servir para hacerme mi transformación a hetero. Pero bueno, tenemos el pantalón y había una gorra aquí en la sala pero no la encontramos, pero güey, me fue mejor porque encontré esta gorra de Tecate que siento que está de que más hetera. Entonces pues o sea, con la gorra me voy a esconder de que el cabellito, o sea, algo así. Me voy a poner de que este outfit. Ay, güey, traigo greñas de loca, desquiciada. Pero bueno, X. Ah, también tengo que pensar, así como de que si fuera a ser drag, tengo que pensar en mi nombre de hetero. Mi nombre de hetero va a ser Miguel. Amigas, vamos a dejar de darle vueltas al asunto. Y mejor voy a dar vueltas yo para poder editar esto. Y de que hacer la transformación dando vueltas. Así que nos vamos a transformar en heteros en uno, dos. ¡Tres! ¿Qué pedo, morritas? ¡Qué apretadas, eh! Se me olvidó que también tengo estos lentes, amigas. O sea, tal vez se me salen unos pelos, pero es que era muy difícil. Igual ahorita van a ver todo el outfit completo, güey. Oh. ¡Yeah! O sea... ¡Un hombre! Aquí, los tenis, güey. Ahorita de que meto de que... Oh. Ahorita voy a meter de que tomas de todo el outfit y así, amigas, pero... Pues sí, bebés, o sea... No sé qué pensar. ¿Ustedes qué piensan, amigas, de que... No sé qué decir. Miren, les voy a hacer de que... Siento que soy de que el típico hetero norteño, homofóbico y así, pero que es medio pops, pero de que... No sé, güey. O sea, como que la gente... Cree que es buen pedo, pero solo la gente heterosexual, porque a todos los gays y las lesbianas les caga, güey. Pero bueno, algo así, güey. Les voy a hacer una, ¿cómo se dice? Una resemblanza de un crimen de odio cometido por esta persona. Lo van a ver ya. Y...
¡Qué bonito día! ¡Ey, tú! ¿Qué quieres? ¿Yo? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡Ah! ¡Estúpido gay! Ahí ya pueden ver todo el outfit, güey. Ahí está, ahí se me ven todo. Voy a bajar un poquito más. A ver. Ok, amiga, sí. Sí, ya soy de que aquí en la pantalla verde y con este traje de hétero me voy a insertar en varias situaciones héteros en las que podría estar. Una de antro. ¿Cómo van esos héteros? Voy a hacer mi mejor danza de hétero. Ay, se percibe que salió bien. Ok. Primera instancia de mi vida hetero, pues bien. Ahora estoy de que... Ay, ¿dónde puedo estar siendo hetero, miras? Ok, estamos en el Cinépolis. Puta la verga. El crimen de odio, ¿ya lo vieron, amigas? Ya no sé qué vas a hacer. Aquí me tienen de hétero, güey. O sea, si les gusta verme humillándome, güey, pues aquí está. Mamá, si estás viendo este video, perdón por no poder ser esto en mi día a día. A ver, ahora vamos a fingir que soy hétero y te quiero ligar. Estamos en el antro. Ey, qué pedo, monita. ¿Vienes sola? Ah, ¿por qué tan solita, morrita? Pues si quieres vente, date la mi depa, güey. Vivo con unos compas y tenemos de que unos drinks así de mamalones. Qué apretadita, mija. ¡Ay, no! Me está muriendo, manja. Ay, amigas, pues yo también quiero llorar de que... Quiero pegar. Ahora sí, yo te lo agarramos a putazos, de que... ¡Ay! ¡Ah! ¡Ya dejé de ser! ¡Wow! Güey, no puedes ponerte así, no puedes. ¡Amiga! ¡Mi secreto! Ya había terminado, todo bien. Pues bueno, amiga, sé que... Eso fue mi maldito video convirtiéndome en hétero, güey. Espero se le hayan pasado bomba en este video. La neta, yo me divertí un chingo, güey. Y... pues nada, güey. Si quieren ver más transformaciones así en mi canal, güey, pues ahí me avisan, güey. Y... güey, estoy de que en esta pose porque siento de que... O sea, yo cuando cruzo los brazos siempre estoy de que así. Pero siento que los heteros es de que mucho más de que ponerte la mano en la axila así. Y ya de que... Y pues nada, bebés. Bueno, pero sin el piecito así. Ah, sí, ay. Eso es. Sí, bueno, po. Okay. Ah, abierto, bien. Así. Perdón, bebés, es que. Luego se me quiere seguir lo joto, pero pues les juro que no soy joto. No olviden, güey, suscribirse a este canal y activar su campanita de notificaciones, güey, para que les llegue notificación cada vez que este p***o, güey, vuelva a subir un video a su canal. Vamos a pasar con los saludos. El primer saludo del video de hoy es para Andy Gasal, que hizo este maquillaje de mí. Y le quedó muy bonito, se ve muy perra. Así que Andy Gasal, un beso, un abrazo y gracias por recrear mis maquillajes, vales mil. El segundo saludo del video de hoy es para Pedro.morrobásico, que también hizo un look inspirado en mí. También les pongo la foto. Güey, me encanta ver cómo recrear mis looks, amigas. De que síganlo haciendo y etiquétenme. Así que pues aquí te mando un saludo y un beso. Y el último, pero no menos importante, saludo del video de hoy es para Alexa Escobar, que también hizo un look que también le quedó muy perro, aquí la pongo. Y pues nada, te mando un saludo, un beso y un abrazo. Y pues nada, amigas, ya me ofié. Ay, tengo que fingir el crimen de odio. Espero que tengan un bonito día. Una bonita vida y recuerden que Sailor Fang les ama a todos. Bye. Basta. Suficiente por hoy. Ay, no mames, el pelo y este outfit es el peor combo que he visto en mi vida, güey.